Bien, chicos, a ver, buenos días con todos. Espero, la verdad, que se encuentren muy bien, estudiantes. Les saluda el profesor García del curso de aritmética del Colegio Tales de la sede de Huaycán. El día de hoy, estudiantes, vamos a ver un repaso final con preguntas muy, muy parecidas a lo que les va a venir en las evaluaciones, ¿de acuerdo? Aquello que se les va a preguntar, que se les va a evaluar. La primera pregunta tiene que ver con el máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Dice, de dos números. El MCD de dos números es 5 y los cocientes de las divisiones sucesivas para obtener dicho MCD son 2, 2, 1, 1 y 7, ¿no? Calcula los números. ¿Podríamos averiguar cuál es la proporción en la que se encuentran los números? Por ahí vamos a empezar. Al momento de dividir a los números, el mayor entre el menor. A entre B. Los cocientes son 2, 2. Acá le voy a poner 2 más 1 entre 2 más 1 entre 2, 2, 1, 1, 7. 1, 1 y 7. Ahí está. Entonces tenemos acá los cocientes, ¿verdad? 2, 2, 1, 1, 7. Averiguemos entonces de qué números se tratan. Encontremos primero la proporción entre ellos. Uno más un séptimo es igual a 7 por 1, 7 más 1, 8, 8 séptimos. Entonces por acá le voy a colocar A entre B. Es igual a 2 más 1 entre, luego que debajo 2 más 1 entre, ya 1 más la inversa de 8 séptimos, pero el recíproco de 8 séptimos sería 7 octavos. Y por acá también calculamos este valor. 1 más 7 octavos me daría, a ver, 8 por 1, 8 más 7, 15, 15 octavos. Acá le voy a colocar A entre B. Es igual 2 más 1 entre 2 más. Y luego viene la inversa de 15 octavos, 8 quinceavos. A entre B, igual. Y por aquí operamos también. Dos por 15, 30 más 8, 38. 38 sobre 15. Entonces, la inversa de 38 sobre 15 sería 15 entre 38. Y al momento de operar, 2 por 8, 76. Y 76 más 15, 91. Entonces, de acá diremos de que A sería 91K. Y B sería 38K. Aunque ese 91 y ese 38 lo voy a multiplicar por el MCD. Datos me dicen, el máximo común divisor es 5. Entonces cada uno de los términos lo multiplico por 5. Ya está. 91 por 5, 455. En el denominador, 38 por 5. 0 igual a 190, 455 y 190 estudiantes, alternativa E.
Muy bien. La siguiente pregunta. Problema número 2. El problema 2 dice, se han dividido tres barras de acero de 54, 48 y 30 centímetros en trozos de igual longitud, siendo esta cantidad la mayor posible. ¿Cuántos trozos se han obtenido? Bueno, tenemos ahí tres barras, dice, ¿no? Tres barras metálicas, evidentemente. Mira, el valor por el cual yo le voy a dividir a esta longitud tiene que ser divisor de 54, de 48 y de 36. Entonces, yo quiero que sea lo más grande posible, me dice, ¿no? Si esta cantidad es la mayor posible. Yo quiero que sea divisor y lo más grande posible. Estaremos hablando del máximo divisor. Calculemos entonces el máximo como un divisor. Hallemos el máximo como un divisor de los números 54, 48 y 36. Muy bien. Empezaremos sacando mitades. La mitad sería 27, por acá 24, por allá tendríamos 18 nuevamente. Mitad ya no se puede, 27 no tiene mitad. Tercia. La tercera parte de 27 sería 9, la tercera parte de 24 es igual a 8, la tercera parte de 18 vale 6. Ya son peci, ¿verdad? Claro, ya son peci 3 a 3, ya no se puede reducir más. Entonces diremos de que el máximo común divisor viene dado por el producto. Por acá diremos que el máximo común divisor es igual a 2 por 3, es igual a 6. ¿Cuántos trozos se han obtenido? Bueno, 9 más 8 más 6, 23. Pero vamos a ver por qué. A ver, de la barra 1. La primera barra mide 54 centímetros. Y lo he dividido en trozos de 6 centímetros. ¿Cuántos se han obtenido? Se han obtenido 9. La barra 2. La barra 2 mide 48 centímetros. Y lo hemos dividido en trozos de 6. ¿Cuántos trozos van a haber? Van a haber 8. Y la barra 3. Esta mide 36 centímetros, pero lo hemos dividido de 6 en 6. ¿Cuánto será en total? 6. Que coincide con ser la suma de estos valores, ¿verdad? Bueno, al final sumamos y diremos de que el número total de trozos sería 9 más 8 más 6. 9 más 8 que vale 17. Y 17 más 6 es igual a 23. 23 estudiantes, alternativa D. Listo. La pregunta número 3 dice, si al numerador de una fracción irreductible se le suma 1 y al denominador se le suma 2, resulta equivalente a 3 medios. La fracción original es. Mira, yo estoy seguro. A ver, déjame ver la hora, la hora. La hora es la hora. Son las 10 en punto. Uno. 4 minutos, unos 5 minutos. 15 lo resuelvo yo, pero intenten hacerlo ustedes, chicos. Intenten hacerlo, luego me indican por el chat. 5 minutos, intenten hacerlo.
Bien, ¿alguna idea, chicos? Algunos nada más me están indicando sus resultados, nadie más. Bien, entonces me dicen, si al numerador de una fracción irreductible, es decir, una de esas fracciones que ya no se pueden simplificar más, ¿no? Y el denominador, al numerador se le suma 1 y el denominador se le suma 2. A ver, que sea la fracción A entre B. Sea la fracción A entre B. Ahora, si es que al numerador se le suma 1, A más 1, y al denominador se le suma 2, B más 2. Resulta ser equivalente a 3 medios. Y operamos en aspa. 2 por A vale 2A. 2 por 1, 2. Al otro lado, B por 3 que vale 3B. Más 2 por 3 que es igual a 6. Entonces acá, a ver, si el numerador de una fracción irreductible, ¿no? Se le suma 1 y el denominador se le suma 2. Resulta ser equivalente a 3 medios. Bien, entonces 2A es igual a 3B, 6 menos 2, que vale 4. Como B es un número, bueno, 2A es par, 4 es par, B tiene que ser necesariamente par también, ¿no? Porque 3B tiene que ser un número par. A B le voy a dar 2. 3 por 2 son 6, más 4 sería 10. Si es que 2A vale 10, A tendría que ser 5. La fracción sería entre B sería 5 medios. ¿Está bien? Otra solución, a ver, 8 cuartos, 11, 11 sextos también sería, ¿no? Si yo le agrego 1, 12, abajo le agrego 2, 8. Cuarta, 3, cuarta, también me daría 3 medios. Bueno, hay varias soluciones, pero la que aparece sería 5 medios. Entonces, ¿esto también cubre con la condición? Sí, y también es irreductible, pero solamente nos vamos a quedar con la primera solución. Diremos aquí, por lo tanto, A entre B es igual a 5 medios. Muy bien. La pregunta 4 ahora. ¿Cuál es la fracción equivalente a 5 entre 18 cuya diferencia de términos es 7? Entonces la fracción sería algo así, ¿no? La fracción equivalente a 15 dieciochavos. Y simplificas, la tercera parte de 15 vale 5, la tercera parte de 18 es igual a 3, es igual a 6, querida. Bien, entonces la fracción que sea así, mira, ve. 5K entre 6K. La diferencia de términos es igual a 7. Además, la diferencia positiva, obvio. Si es que yo resto 6K menos 5K, tiene que darme 7. 6K menos 5K vale 1K. K es igual a 7. Y ahora sí podemos... ¿Cuál es la fracción equivalente? Me dice, ¿no? Ahora sí podemos elegir otra fracción. 5 por K, 5 por 7, 35. 6 por K, 6 por 7, 42. 35 entre 42. Alternativa B. Muy bien. A ver, la pregunta que viene. El problema 5.
Un niño tiene 100 soles ahorrados, con la cuarta parte compra un juguete, con la tercera parte del resto compra lapiceros, con la mitad de lo que le queda compra fruta. Los ahorros iniciales han reducido ¿a cuánto? A ver, intenten hacerlo. Déjame ver la hora, son las 10 y 10. Te daré 4 minutos, porque está más sencillo que el otro. 10 y 14 lo resuelvo yo. ¿Cuánto saldrá? Bien, algunos me dicen sale 50, otros 25, otros 50, otros 25, otros 50, 25. Vamos a ver el resultado. Dice que un niño tiene 100 soles ahorrados, 100 soles ahorrados. A ver, voy a poner por acá el valor inicial. 100 soles. Con la cuarta parte compra un juguete, con la tercera parte del resto lapiceros y con la mitad de lo que le queda compra fruta. Los ahorros iniciales se han reducido a... Hay que averiguar el valor final entonces. Con la cuarta parte compra un juguete. ¿Cuánto le queda? Lo demás, uno menos un cuarto. Luego me dice, con la tercera parte del resto compra el lapicero. Si gasta la tercera parte, ¿cuánto le queda? Uno menos un tercio. Con la mitad de lo que le queda compra fruta. ¿Cuánto le va a quedar? La otra mitad, uno menos un medio. Muy bien, el valor final será... 1 menos un cuarto, 3 cuartos. 1 menos un tercio vale 2 tercios. 1 menos un medio es igual a un medio. El valor inicial, que es igual a 100. Cancelamos los tercios. Cancelamos los medios.
El valor final sería 100 por 1 vale 100 entre 4, 25. Alternativa E. Listo. A ver, el resto, la pregunta sí me dice, un puente cruza un río de 760 pies de ancho, ¿no? En una orilla se sostiene un quinto del puente, en la otra orilla un sexto. ¿Cuál es la longitud del puente? Para que el puente tenga de longitud un número que contiene el 5 y el... Ya el 6, es decir, que yo le pueda sacar quinta, que le pueda sacar sexta. Hagamos de que la longitud de este puente que sea 30, 30, 30K le voy a poner. Está acá hasta un extremo de la orilla. Ahí hay que hacer otro extremo de la orilla. Por acá tenemos al río. Por aquí el puente. Muy bien. Entonces me dice, en una orilla se sostiene un quinto del puente. ¿Y la quinta parte de 30K? Sería 6K. ¿Qué más? En la otra un sexto. ¿La sexta parte de 30K? Sería igual a 5K. Y en la otra, ya, a ver, dice que el río que cruza el puente, un puente cruza un río de 760 pies de ancho, que mide 760. Ya está. Pero yo tengo por aquí 6K más 5K vale 11K. Para 30K, ¿cuánto me faltaría? 11. Para 30 me faltaría 19K. Eso significa de que 19K tiene que ser igual a 760. ¿19K tiene que ser igual a 760? Y los igualamos. 760 entre 19 es 40. ¿Cuál es la longitud del puente? La longitud buscada es 30K. Piden. K, pero 30 por 40, esto equivale a 1200. Serían entonces, estudiantes, 1200 pies. Alternativa E. Listo. El siguiente problema, pregunta 7, acerca de razones proporciones, ¿no? La cuarta diferencial de A y B, de A, B y C es 29 y la tercera proporcional de A y B es 36. La media aritmética de B y C es 39, calcula la tercera diferencial. Ya hay que formar entonces las ecuaciones. La primera parte dice la cuarta diferencial. Puede ser de otro color mejor. La cuarta diferencial de A, B y C es 29. ¿Qué significa esto? La primera, el segundo término, el tercero y el cuarto término. La cuarta diferencial es 29. Ya está. A ver qué más. Por otro lado, me dicen que la tercera proporcional de A y B es 36. A entre B es igual a B entre 36. 36 es la tercera proporcional.
A ver, ¿qué más? Y la media aritmética de Bayes es 39. La media aritmética es la semisuma, ¿no? De Bayes es 39. B más C dividido entre 2. Ya está. Entonces acá diremos que ya se puede resolver algo, ¿no es cierto? B más C sería 39 por 2, 78. Y acá se puede reducir así, mira, B. A es igual. Este B que está con menos, allá se va con más. B más C. Menos 29. Pero como acabamos de ver, estudiantes, B más C es igual a 78. B más C ya es igual a 78. Y 78 menos 29. Esto me dará 49 sería, ¿no es cierto? Ya está. 78 menos 29 me daría 49. Bien, ahora podemos calcular cuánto vale B. Por aquí, de esta zona de color morado, tendríamos de que A por 36 es igual a B por B. O sea, B al cuadrado. Ahí sabemos que nos ha salido 49. ¿De acuerdo? Sería acá lo de morado, A por 36, es decir, 49 por 36 es igual a B por B, que sería B cuadrado. Y de aquí sacamos la raíz. La raíz cuadrada de 49 vale 7, la raíz de 36 vale 6, B sería entonces 42. Ya tenemos B vale 42. Y como B vale 42, lo podemos reemplazar acá. 78 menos 42. Eso me daría 36. Ya está. Calcula la tercera diferencial de A y C. Voy a poner aquí luego. La tercera diferencial de A y C, es decir, A menos C es igual a C menos X, donde X es la tercera diferencial. Ya conocemos A y C. A que nos ha salido 49. Menos C, que vale 36, es igual a 36 menos X. Este X que está con menos, allá se va con más. Al otro lado tendríamos 36 más 36. Y luego menos 49, 72 menos 49. 23. ¿23 estudiantes sería entonces alternativa D? Ya muy bien, la pregunta 8. La pregunta dice, en una serie de tres razones geométricas equivalentes, los consecuentes son 30, 35 y 15. Si el producto de los antecedentes es 1008, calcula la constante de proporcionalidad. A ver, intenten hacerlo, chicos. Cuando dice 24, 5 minutos, 10 y 29 lo resuelvo yo. Intenten hacerlo, por favor.
Bien, chicos, bien. Es importante que intenten resolverlo. Lo voy a resolver, ¿de acuerdo? Pero es súper importante que ustedes también intenten hacerlo. Dice por aquí en una serie de tres razones geométricas equivalentes, los consecuentes son 30, 35 y 15. A ver, vamos a ver. Treinta, 35 y 15. Que le voy a poner ABC. La quinta parte vale 6, la quinta parte vale 7, la quinta parte sería 3. Ya, entonces, acá le voy a poner a, bueno, la constante original que haya sido una constante K, ¿de acuerdo? Luego de haber simplificado, hagamos de que A sea de la forma 6n, de que B sea de la forma 7n y de que C sea igual a 3n. Si es que A vale 6n, bueno, averiguamos primero cuánto vale A y de ahí ya podremos averiguar la constante de proporcionalidad. Me dice que el producto de antecedentes es igual a 1008. El producto de los antecedentes. Hay que multiplicar a todos. Entonces acá tendremos ABC. Sería 6n por 6, por 7n por 3n. 126n pero elevado al cubo. Este producto, dato dice que vale 1008. Es igual a 126n al cubo. Y luego de ahí, simplificamos. Mil entre 126 es igual a 8. 8 es en el cubo. Entonces, n vale 2. N es igual a 2. Muy bien, como n vale 2, ya puedo averiguar el valor de k y podremos reemplazar en cualquiera, por ejemplo acá, en estos dos de aquí. Sé que sería 3n, sé que vale 3n, 3 por n donde n es 2, dividido entre 15, esto será k. 3 por 2 vale 6, o puedo sacar 13 también, ¿no? La tercera parte se cancela, la tercera parte es igual a 5, 2 quintos. 1 por 2 es igual a 2 y en el denominador tendremos 5, 2 quintos es igual a la constante K. 2 quintos estudiantes, alternativa A. Muy bien. La pregunta 9. Dice, reparte una cantidad n en forma inversamente proporcional a 2, 3 y 5. También de forma directamente proporcional a 2 tercios, 3 quintos y 5 novenos. Si la parte mayor le toca 75, determina cuánto le toca a la parte menor. Veamos. En el reparto directo. Bueno, como son tres valores, A, B y C le voy a poner. En el reparto directo tendremos directamente proporcional, inversamente, empecemos por el inverso, ¿no? Porque me hablan inversamente proporcional. El reparto inverso, inversamente proporcional me dice A, 2, 3 y 5. Tú lo colocas al revés. En vez de 2, un medio, en vez de 3, un tercio y en vez de 5 le colocas un quinto. Ahí está, 2, 3 y 5. También en forma directamente proporcional. En forma directamente proporcional a 2 tercios, 3 quintos y 5 novenos.
De la parte mayor le toca 75, determina cuánto le toca a la parte menor. Bueno, habría que multiplicar. Cancelamos el 2 con este 2. Me quedará entonces un tercio. Cancelamos 3 con 3. Me queda un quinto y cancelamos 5 con 5. Me queda un noveno. Ya a todo lo voy a multiplicar por 45, ¿no? Amplificamos. La tercera parte de 45 me daría 15. La quinta parte de 45 me daría 9 y la novena parte de 45 es igual a 5. Le pongo entonces 15K, 9K y 5K. Dice, a la parte mayor le toca 75. Eso de aquí vale 75. Entonces deducimos de que el valor de K será 75 entre 15. 75 entre 15 sería 5. K es igual a 5. Determina cuánto le toca a la parte menor. Ese de aquí es el menor. Este acá por si acaso es el mayor. Este aquí es el menor. Ya, entonces averiguamos. Por acá diremos que se sería igual a 5 por K. Pero como K nos acaba de salir 5, ¿qué sería entonces 5 por 5, 5 por K, 5 por 5, 25? Alternativa E. Bien, la pregunta 10 ahora. Se reparte 328 en forma directamente proporcional a dos cantidades, de modo que ellas están en relación de 32 a 9. Calcula la suma de cifras de la cantidad menor. Está súper sencillo, chicos. O sea, no es tanto como el problema anterior. El problema anterior sería un poquito más complicado, ¿no? A ver, aquí cómo sería. Quiero repartir 328 en forma directamente proporcional a dos cantidades, de modo que ellas están en la relación de 32 a 9. Calcula la suma de cifras de la cantidad menor. Te daré 4 minutos, son las 10 y 39, 10 y 44 lo resuelvo yo. ¿Cuánto saldrá? 4 minutos, 10 y 43 lo resuelvo yo. Intenten hacerlo, chicos, y me indican por el chat.
Ok, bien, vamos a resolver. Por acá algunos chicos me están indicando sus respuestas. 9, ¿no es cierto? La D. A ver, veamos. La pregunta no es complicada, estudiantes, ¿eh? Problema acerca también de reparto. Se reparte directamente proporcional a dos cantidades, de modo que ellas están en la relación de 32 a 9. Una de las cantidades, digamos de que sea 32K, la otra que sea 9K. En relación de 32 a 9. La suma de dichas cifras de la cantidad. Calcula la suma de las cifras de la cantidad menor. A ver, yo quiero averiguar la suma de las cifras de B. La suma de las partes tiene que darte la totalidad. A más B, 32K más 9K, 41K. Que sería igual a 328. Eso me va a salir 8. Vale 8 y ahora podemos averiguar el valor de B. B sería igual a 9 por K, sería 9 por 8, sería 72 y como yo quiero averiguar la suma de las cifras, por lo tanto diremos que 7 más 2 nos dará 9 estudiantes alternativa D. Listo. La pregunta 11 dice si tiene tres magnitudes. A, B y C, tales que A es directamente proporcional a C e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Calcula A cuando B es igual a C al cuadrado, sabiendo que A es igual a 10, B es 144 y C es igual a 15. Ya, vamos a construir un cuadro de valores, ¿de acuerdo? Bien, acá le voy a poner la magnitud A, la magnitud B y la magnitud C también, ¿no? Estoy olvidando una. Bueno, me dice. Cuando es 10, B es igual a 144 y 6 es 15. Hay que averiguar cuál sería la fórmula primero. A es directamente proporcional a C e inversamente proporcional a la raíz de B. Cuando la relación es inversa, se multiplica. A y la raíz cuadrada de B se tendrían que multiplicar. Pero me dicen de que es directamente proporcional a C, o sea, de que ahí se van a dividir. Sería esta la constante de proporcionalidad. Ahora, por aquí. Calcula, no sabemos cuánto será, digamos, X. Cuando B sea igual a C cuadrado, digamos de que C en determinado momento vale N, que C valga N. Y B sería entonces n pero al cuadrado. B sería n pero elevado al cuadrado. Y reemplazamos en la fórmula que está acá de color guinda, ¿no? Para cada columna vamos a reemplazar.
A por la raíz de B entre C sería 10 por la raíz de 144 entre 15. Bien, A por la raíz de B, 10 por la raíz de 144, entre C, entre 15. Al otro lado, A por la raíz de B, X por la raíz de N al cuadrado, entre C, entre N de nuevo. Cancelamos por aquí, cancelamos por allá, porque la raíz de N al cuadrado vale N nada más, y N con N se cancelan. Allá al costado tendremos entonces 10, la raíz cuadrada de 144 que vale 12, entre 15. A ver, acá lo voy a hacer por partes mejor, ¿ya? La raíz de n al cuadrado vale simplemente n. Y todo lo dividimos entre n. Y como puedes observar, se van a cancelar. Se cancela por aquí y por allá. Entonces, 10 por 12 vale 120, entre 15 sería 8. Para x igual a 8, estudiantes, alternativa B. Bien, el problema que viene, problema sobre engranajes. Una rueda de 90 dientes engrana con otra rueda de 60 dientes y fija el eje de B. Hay otra rueda C de 15 dientes, con la cual engrana una rueda de 45 dientes. Bien, si la rueda da 10 revoluciones por minuto, es decir, 10 vueltas en cada minuto, ¿en qué tiempo empleó la rueda en dar 500 revoluciones? Vamos a resolver. Aplicando los problemas sobre engranajes. Bien, A tiene 90 dientes. Engrana con otra rueda B de 60 dientes. A y B son concatenadas, María. Muy bien, ¿qué más? Fija el eje de B de otra rueda C de 15 dientes. Acá le voy a colocar otra rueda de solamente 15 dientes.
Muy bien. ¿Qué engrana con una rueda de 45 dientes? Ahí está bien. Vamos a nombrarlas entonces. Esta es la rueda A, acá tenemos a la rueda B, por acá tenemos a C y acá tenemos a D. Entonces, A dice que tiene 90 dientes. Él tiene 90 dientes. Engrana con otra rueda B de 60 dientes. A ver qué más. Fija el eje de B y otra rueda C de 15 dientes. A ver, la cual engrana con una rueda D de 45 dientes. Ya está. La rueda A da 10 RPM, o sea, 10 vueltas por cada minuto. Voy a ponerle por acá en un minuto. En un minuto. En ese minuto, como las ruedas están en contacto A y B, vueltas por dientes igual a vueltas por dientes. El número de vueltas que da la rueda A por la cantidad de dientes que tiene A tiene que ser igual al número de vueltas que va a dar B por la cantidad de dientes que tiene B. A ver, dice, la rueda A da 10 RPM. En un minuto, la cantidad de vueltas de A es igual a 10. La cantidad de vueltas de A, 10 vueltas. Entonces acá tenemos que vale 10, da 10 vueltas. ¿Cuántos dientes tiene? Tiene 90 dientes. Igual a la cantidad de vueltas que va a dar B por el número de dientes que tiene, que son 60. 10 por 90 vale 900 entre 60. Sería 15, ¿verdad? 900 entre 60, que vale 15. 15 vueltas estaría dando B. En ese minuto, B va a dar 15 vueltas. Muy bien. Ahora, el número de vueltas de B y C son iguales. De acá deducimos de que la cantidad de vueltas que va a dar C tiene que ser igual a la cantidad de vueltas que va a dar B. Lo que pasa es que ellos están unidos por un eje. Está bien, están unidos por un eje. Como B da 15 vueltas, C también tiene que dar 15 vueltas. C también da 15 vueltas. A ver, ahora, por aquí, por último, diremos la cantidad de vueltas que va a dar C por el número de dientes que tiene C, tiene que ser igual a la cantidad de vueltas que va a dar D por el número de dientes que tiene D. ¿Cuántas vueltas da C? Acabamos de deducir que da 15 vueltas. ¿Cuántos dientes tiene? Tiene 15 dientes. Igual, la cantidad de vueltas que va a dar D, no lo sabemos aún, pero ¿cuántos dientes tiene? Tiene 45. Y reducimos. Quinceava vale 3, quinceava vale 1. 1 por 15 es 15, entre 3 sería 5. 5 sería igual al número de vueltas que daría la rueda D. ¿De acuerdo? 5. A ver, ahora me dice la pregunta, ¿qué tiempo empleó la rueda D para dar 500 revoluciones? O sea, 500 vueltas. Finalmente, tú sabes que el número de vueltas, es directamente proporcional con el tiempo. Ya está. Para DEA, sabemos de que va a dar 5 vueltas a lo largo de un minuto. ¿Qué tiempo empleará
para dar 500 revoluciones, para que dé 500 vueltas, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pues 100 minutos, ¿no? Claro, se puede observar fácilmente porque vemos de que 5 vueltas lo da en 500, bueno, 5 vueltas lo va a dar en un minuto. Entonces 500 vueltas sería acá también por 100, ¿verdad? Aquí es por 100, 5 por 100 vale 500 y 1 por 100 vale 100. X sería igual a 100, o sea, a lo largo de 100 minutos. Sí, minutos, chicos. Alternativa F. Ya está. La pregunta 13 ahora. Se emplea 12 hombres durante 5 días, trabajando 4 horas al día para cavar una zanja de 10 metros de largo, 6 de ancho y 4 de profundidad. ¿Cuántos días necesitarán 6 hombres trabajando 3 horas al día para cavar una zanja de 15 metros de largo, 3 de ancho y 8 de profundidad? Un terreno de doble dificultad. Bien, vamos a ver. Acá le voy a poner entonces número de obreros. Regla de 3 ahora. Número de obreros, acá le voy a colocar número de días. Luego le voy a poner la obra y la dificultad de la obra. Ya está. Ahora analicemos, ¿no? Analicemos, a ver, acerca de la, a ver, la obra y la dificultad. El número de obreros y los días, la relación es inversamente proporcional, ¿no? Si es que yo tengo pocos obreros, tardaría muchos días en hacer un trabajo. Si son muchos obreros, lo haremos mucho más rápido. La relación sería entonces inversamente proporcional. Acá sería IP. Ya está. Por otro lado, el número de días y la obra. Si trabajo muchos días, puedo hacer mucha obra. Si trabajo pocos días, puedo hacer poca obra. Eso quiere decir que la relación sería directa, directamente proporcional. No hay una relación directa ahí. DP. Y la obra con la dificultad. Está bien, la obra con la dificultad. Si la obra es muy difícil, haríamos poco trabajo. Si la dificultad es sencilla, haríamos bastante obra. La relación es inversa por aquí. Inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Relación inversamente proporcional. Entonces comenzamos a llenar los datos. Dice, se emplea 12 hombres durante 5 días, trabajando 4 horas al día. Ah, ya faltan las horas por día. Número de días, sí, por aquí las horas por día. Voy a arrimar entonces al número de obreros. Número de op, lo voy a poner ya. 12 obreros. Acá al costado, número de días. Trabajan a lo largo de 5 días. Y acá la cantidad de horas que se trabaja por día. Muy bien, entonces el número de obreros es inversamente proporcional con la cantidad de días y con las horas que se trabaja. Muy bien, trabajando 4 horas al día, dice, ¿no? Para hacer una zanja de 10 metros de largo, 6 de ancho y 4 de profundidad. A ver aquí. 10 de largo, 6 de ancho y 4 de profundidad. ¿Qué más a dar? ¿Cuántos días necesitarán? 6 hombres. Ahora van a ser 6 trabajadores. Trabajando 3 horas al día. ¿Cuántos días necesitarán? No lo sé, que sean X.
Para acabar una zanja de 15 por 3 por 8. En un terreno de doble dificultad. La dificultad del primero, que haya sido, por ejemplo, una dificultad A, por decir, y él va a ser el doble, sería 2A. Entonces, por aquí, cada vez que tenemos relación inversa en paralelo, relación inversa en paralelo, directa en aspa, inversa en paralelas. Muy bien, puedes simplificar también por columnas, ojo, por siempre por columnas. Por acá, por ejemplo, sacarle A, 1, A, 2. Acá le sacamos sexta, 1, sexta vale 2. Por allá. Seis por cuatro, 24. Tres por ocho también vale 24. Quinta vale 2. Quinta vale 3. Y operamos, seguimos los caminos. Por ejemplo, este camino sería 1 por X por 3 por 2. Ya, 1X, 3, 2 por 1 que me queda por allá. Al otro lado y el otro camino, el de aquí arriba. Tendríamos 2 por 5 por 4. Ya está, 2 por 5 por 4 por 3 por 2. Ya está, 2 por 5 por 4 por 3 por 2. Y simplificas todo lo que se pueda. Sacamos 3 por 2 por aquí, 3 por 2 por allá. Me quedará entonces 1 por x por 1, solamente x, y al otro lado 2 por 5, 10, por 4 igual a 40. Tardarían entonces 40 días en realizar toda esa labor. La pregunta número 14. La pregunta 14 dice, un grupo de 24 operarios termina un trabajo en 20 días trabajando 8 horas al día. Al final del octavo día de labor se enferman 8 de los operarios y 4 días más tarde se contacta al contratista para que entregue el trabajo en la fecha fijada previamente. ¿Cuántos operarios adicionales se contratan para cumplir con dicha exigencia? Muy bien, vamos a ver. Nos hablan acerca del número de operarios, el número de días, horas que se trabaja por día. Ya, vamos a colocar entonces esas magnitudes. Número de obreros. Número de días. Las horas que se trabaja por día, ¿de acuerdo? Las horas que se trabaja por día. Nada más, ¿no? Entonces, al principio ven 24 operarios. Terminan un trabajo en 20 días, trabajando 8 horas al día. Ya está. Al final del octavo día de labor, se enferman 8 de los operarios. Es decir, los 24 van a estar trabajando durante 8 días. Claro, al mismo ritmo, ¿no? 8 horas al día. La cantidad de obra que van a realizar. Ellos pudieron haber hecho toda la obra, pero acá van a hacer una parte de la obra, o uno. Ya dice, se forman 8 operarios. Y 4 días más tarde se le contrata al contratista para que terminen el trabajo en la fecha indicada. Ya no hay 24 obreros. Si se han enfermado 8, me quedaría 24 menos 8, 16 nada más. Menos 8 que enferman. Justo le da COVID. Ahora hay solamente 16. Muy bien. Y deben acabar la obra. Dice, bueno, van a estar trabajando yo solo durante 4 días, ¿no? 4 días más tarde, ellos van a estar trabajando 4 días al mismo ritmo y van a hacer otra parte de la obra. Pero luego de esos 4 días se le va a informar al señor contratista que acabe el trabajo en el plazo indicado. Muy bien. Entonces ya no van a haber 16 operarios, van a contratar N operarios adicionales. ¿Para qué? Para que acaben el trabajo en el plazo fijado.
Todo tiene que sumarme 20. La primera jornada, 8 días. La segunda jornada, 4 días, van 12. Para 20 me faltaría 8. Ahí, en esos 20 días ya se ha completado toda la jornada de trabajo, ¿no? Los 20 días. Muy bien, siguen trabajando al mismo ritmo, obvio, ¿no? No me dicen de que vayan a aumentar, o sí. Un grupo de microoperarios termina un trabajo de 20 días trabajando 8 horas al día. Al final del octavo día de labor se enferman 8 operarios y 4 días más tarde se contacta el contratista para que entregue el trabajo en la fecha indicada previamente. ¿Cuántos operarios se contratan para cumplir con dicha exigencia? Entonces, van a trabajar al mismo ritmo, ¿no? O sea, que siguen trabajando de 8 horas al día. Ese día sería la última jornada. Esta sería la última jornada de trabajo. Ahora vamos a ver las relaciones. Sabemos de que el número de obreros es inversamente proporcional con el número de días, inversamente proporcional con la cantidad de obras y directamente proporcional con la obra. Podremos averiguar cómo es la obra O sub 1 respecto de la obra total. Acá relación inversa, paralelas. Por aquí, relación directa sería aspa. No te olvides que la obra total es igual a la suma de las obras parciales. La obra en la primera jornada más la obra en la segunda jornada más la obra en la tercera jornada. Muy bien, entonces operamos. Por acá, chicos, esta primera parte. De acá diríamos 24 por 20 por 8 por 1. Bueno, como ellos son iguales, lo puedo simplificar. Que me queden unos nada más, ¿ya? 24 por 20 por 1 por 1. Igual, al otro lado, 24 por 8 por 1. Ya está muy bien, cancelamos los 24. 20 o 1, acá era O, ¿no? He puesto 8. Diremos entonces de que la obra en la primera jornada sería 8 veinteavos de la obra total. Que simplificando también, ¿no? Cuarta vale 2. Cuarta vale 5, sería 2 quintos. 2 quintos de la obra total. Ahora averigüemos algo similar. De nuevo este 24, pero ahora con el 16. Acá este 20, con este de aquí. Y luego el con el. Diremos 20, 24 por 20 por 8. Bueno, 24 por 20, ya no por 8, ¿no? Ya le hemos simplificado los 8. Por 2. Es igual 16 por 4 por O. Listo. A ver, simplificamos lo que se pueda. Cuarta cancelamos. Cuarta vale 6. Cuarta sería 4. Cuarta sería para el 5. Luego mitades. La mitad vale 2. La mitad vale 3. Entonces la obra 2. La obra de la segunda jornada sería 2 tercios, 2 quinceavos. Sería, ¿no? 3 por 5, 15, 2 quinceavos. De la obra total. Y ahora para la última jornada. Ponemos aquí pero. La obra 1 más la obra 2 más la obra 3 es igual a la obra total. La obra en la primera jornada, 2 quintos de O. La obra en la segunda jornada. Vamos a hacer esto. ¿Eh? A esa obra O, para que tenga quinta, para que tenga quinceava, le podemos llamar 15, 15K.
Vamos a ponerle 15K, ¿de acuerdo? Entonces la obra 1 sería los dos quintos de O, los dos quintos de 15K. Para no tener fracciones, más la obra 2. La obra 2 sería los dos quinceavos de 15K. Más la obra 3 es igual a toda la obra, es decir, 15K. 15 entre 5 vale 3 por 2 son 6. Acá tendríamos 6K. Acá tendríamos 2K. 6 más 2 vale 8 y 15 menos 8 sería 7. La obra 3, la obra en la tercera jornada, 15 menos 8 sería entonces 7K. Ya está. Y por último, averigüemos cuál será ese tiempo. Ya, ahora yo puedo relacionar ya sea la primera, es decir, la parte de acá de morado, con la parte, con cualquiera de ellos, o sea, con el primero, el segundo, tercero. Yo voy a elegir el tercero, para no estar haciendo no una línea encima de otra. Igual va a salir, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso. Finalmente. ¿16 por 4? Bueno, este hoy ya está cancelado, ¿no? 16 por 4 por... Aquí es aspa, ¿no? Por O3. Es igual. A ver, 16 por 4 por O3. Debajo 16 más n por 8 por 2. 16 más n por 8 por 2. Y sacamos octavas. Octava sería 1, octava sería 2. 2 por 4 vale 8 por, a ver, O sub 3 que vale 7K. Igual, al otro lado tendremos 16 más n. O sub 2, pero O sub 2 habíamos indicado de que era, aquí estaba, ¿no? Vale 2K. Claro, O sub 1 vale 6K, O sub 2 vale 2K. Simplificamos. Cancelamos las K por aquí. 7 por 8, 56 entre 2, 28, es igual a 16 más n. De manera que el valor de n tendría que ser igual a 12. Habría que contratar 12 operarios más para acabar el trabajo, dice, ¿no? ¿Cuántos operarios adicionales se deben contratar? 12. La F. Bien, y por último, me hago la pregunta 15 y luego de ahí van a practicar ustedes con otra serie de preguntas adicionales, ¿de acuerdo? La pregunta me dice, N hombres trabajando 8 horas al día hacen 80 metros de una obra en 10 días, ¿no? M hombres trabajando en 6 días, dice, hacen 60 metros de la misma obra. Si trabajan 6 horas al día determina el valor de n si m más n vale 48. Muy bien. Por acá le voy a poner el número de obreros. Número, a ver, dice número de días, acá le voy a poner número de días. Número de horas al día, ¿no? Y aquí la obra. Bien, sabemos de que el número de obreros y el número de días, la relación es inversamente proporcional. Al igual que la 10 y el número de horas. Y el número de horas con la obra, la relación es directamente proporcional.
N hombres trabajando 8 horas al día hacen 80 metros de una obra en 10 días. M hombres en 6 días hacen 60 metros de la misma obra. Si trabajan 6 horas al día, determina el valor de N. Quiero averiguar cuánto vale N. Bien, vamos a ver. Cuando la relación es inversa, operamos en paralelas, inversa en paralelas y relación directa en aspa, ¿no? Sacamos 20avas, si es que se puede simplificar, simplificas. 20ava vale 4, 20ava vale 3. A ver qué más. Bueno, creo que es suficiente. Entonces acá, chicos, N por 10 por 8 por 3. N por 10 por 8 por 3. Al otro lado tendremos M por 6 por 6 por 4. Ya está. Y operamos. 8 por 3, 24. 6 por 4, 24. N por 10, 10N. O puedo sacar mitad también. La mitad vale 5. La mitad vale 3. N por 5 sería 5N. Es igual a M por 3 igual a 3M. Y luego dividimos. N entre M es igual a 3 quintos. N que sea 3K. Y a M le voy a dar 5K. 3K y 5K. ¿De acuerdo? 3K. 3K y 5K. La suma es 48. Ese dato, mira, de M más N vale 48. Por acá le voy a sumar. 3K más 5K. 8K igual 48 y 48 entre 8, 8, 6. ¿De acuerdo? K es igual a 6. Y yo quiero averiguar cuánto vale N. Lo que me piden es cuánto vale N. No piden N que sería 3 por K. 3 por 16. 3 por 6, que diga. 3 por 16, no. 3 por 6. K vale 6. Bueno, N vale 3K, 3 por 6, o sea 18. Alternativa A. Bien, chicos, les voy a entregar entonces rapidísimo, voy a convertir el desarrollo de esta clase a PDF. Y se los voy a pasar aquí por el chat nada más, ¿ya? Rápido, no me voy a tardar. Muy bien, estudiantes, intenten descargar, me indican si que se puede ver. Les he colocado ahí en el chat. Mi cámara está mal lograda, creo, ¿eh? Está algo negrito, negrito, negrito. ¿Se puede ver, chicos? Yo creo que sí, ¿eh? Sí se ve, ya, gracias Brigitte, estupendo. Entonces,
Vamos a hacer dos quizzes, yo creo que sí. Uno acerca de razones y proporciones. Y otro acerca de magnitudes. O de reparto proporcional en todo caso, ¿no? Bien, chicos, a ver, ingresen ahí con su nombre o su apellido. En ese link, ingresen con su nombre o su apellido. Le voy a dar 10 minutos por cada quiz. Están apaguitas, ¿ah? ¿Eh?